caminos críticos como metodología para el diagnóstico. Ante todo, mi visión retrospectiva sobre la enseñanza. Como estudiantes, desde que comenzamos la instrucción dirigida, maestros y profesores nos instan a pensar y a utilizar el sentido común. Propuesta interesante, ya que cuanto más desarrollamos estas condiciones, más capacitados estaremos para resolver una mayor cantidad de situaciones, aunque no hayamos sido específicamente preparados para ella. Pero al respecto pienso, ¿eso fue así? ¿Nos dejaron pensar? ¿O nos obligaron a ejercitar la memoria? Para recordar eras geológicas, origen e inserción de los músculos, todos los ríos del Asia, todos los agujeros del petroso, la sistemática bacteriana, los miliequivalentes del sodio y del potasio. Y por último, me pregunto, ¿esta larga lista podría seguir? ¿Y para qué me sirvió? Así también, durante el transcurso de las carreras universitarias, aparecen los apuntes tomados en clase, que obligan al alumno a estar presente para que después, durante el examen, cuanto mejor se reciten, mejor será el resultado final. Porque el alumno repite lo que el profesor quiere exactamente oír. Para poder estudiar una materia, tuve que recurrir a programas. En esos programas había una abundante bibliografía que muchas veces no pude entender de su importancia, que pocas veces consulté y que muchas veces creí que era parte del decorado de la misma. Además, aunque la consultara, no tenía la oportunidad de discutirla, y el momento exacto de la discusión era un momento muy peligroso, el momento del examen. Es mi sensación que todos decimos, alumno, piense, pero a juzgar por los resultados, el camino utilizado es otro. Así pasan más de 20 años de la vida de un estudiante, casi un tercio del total, en que la capacidad de pensar y utilizar el sentido común, si crecen, debe ser más por efecto de la cronología y de las experiencias personales que por una metodología enseñada o su sistemática ejercitación. En las facultades debería recurrirse más a las prácticas, porque será posible que después de tantos exámenes teóricos, tras exámenes teóricos, porque la evaluación final se hace por un examen teórico, obtengamos un grado, que una vez con el título, en todas las profesiones, se recurra a los colegios profesionales quien nos habilita para ejercer en la práctica. Y yo me pregunto, ¿qué tal si los pilotos de aviones salieran de facultades? Visión prospectiva. Ahora como profesor me pregunto, ¿qué clase de universitarios debemos formar? Si pensamos que los campos profesionales se amplían día a día y cambian tan rápidamente, por ello será mejor formar individuos con una sólida formación intelectual que les permita resolver problemas e innovar en cualquier área, aún en las cuestiones tan difíciles como es la vida cotidiana. Para mis colegas y futuros colegas, ustedes no deben y no pueden aprender de memoria todos los datos que hacen a las enfermedades de los perros y de los gatos. Lo mejor es solo recordar algunos datos muy importantes del diagnóstico y adquirir una metodología de trabajo. Aquí surgen dos conceptos.
pocos datos del diagnóstico y metodología para llegar a ese diagnóstico. Muchas veces también me he preguntado si estos males que padecemos en la formación no serán consecuencia de que la docencia universitaria, más que en manos de profesionales, está en manos de docentes, que son profesionales. En estos dos días de jornadas de la educación continuada para el veterinario práctico, no pretendemos modificar la historia educativa, pero sí queremos hacer una propuesta que surge de la realidad práctica de aquellos que aprendimos en el ejercicio de nuestra labor y que hoy intentamos transmitirla. Este es el perfil de todos los veterinarios que me acompañan en la Cátedra de Clínica de Animales Pequeños de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, cuya estrategia docente estará representada tanto durante el desarrollo de los síndromes como en los trabajos prácticos. Desde las aulas intentamos indicar una metodología, un procedimiento, una forma de razonamiento que sirva en la medicina de los pequeños animales, que a ese profesional también le sirva en la medicina de los grandes animales y que aún como metodología, como ejercicio intelectual, le sirva para desarmar un tractor si se rompe en el medio del campo. Toda metodología, para ser efectiva, debe ser ejercitada diariamente, porque si no sucede lo que vemos a diario, que aquellas cosas simples y elementales de diagnósticos diferenciales y de maniobras semiológicas que vamos a incluir dentro de los caminos críticos durante el desarrollo de síndromes, no se realizan o no se hacen porque no hay costumbre de hacerlas. El diagnóstico, los síndromes y los caminos críticos. El diagnóstico es lo más importante para un clínico. Su búsqueda comienza en el preciso momento en que el clínico ve a su paciente. Continúa por lo que el dueño espontáneamente relata. Sigue por la aplicación de maniobras semiológicas básicas y elementales. Y ahí comienza la búsqueda del diagnóstico. Dado que el diagnóstico es el principal objetivo de todo clínico, este no puede usar los caminos que aprendió como estudiante, los caminos clásicos que aprendió como estudiante para las enfermedades, no debe ser aplicado como clínico. Es decir, no puede aprender para todas las enfermedades la etiología, la fisiología, la fisiopatología, la farmacología, etc. Tiene que quedar bien en claro que los clínicos tenemos una metodología propia de trabajo. Utilizar aquella metodología descriptiva que aprendimos como estudiantes es erróneo y hace equivocar nuestro objetivo. Nuestro objetivo es el diagnóstico. Así, la semiología que implementamos los clínicos no es la semiología, aquella vieja semiología que aprendimos en la cátedra. Porque la semiología de los clínicos es una semiología dirigida, es una semiología orientada por el signo principal de nuestro paciente. Es igual que aplicar la anatomía, aquella anatomía descriptiva,
cuando lo que hoy utilizamos es una anatomía topográfica. El objetivo primario para nosotros, los clínicos, es el diagnóstico. En el momento que llegamos a él, se ven resueltas todas las incógnitas. Aparece la luz. ¿Por qué? Porque tendremos inmediatamente el tratamiento y el pronóstico. A veces, al revés, el pronóstico y el tratamiento. Una vez obtenido el diagnóstico, debemos valernos, ahora sí debemos valernos, de la etiología, de la incidencia, de la farmacología bien estudiada de cada medicamento que vamos a utilizar. Porque estos elementos que tomamos hacen a que mejoremos la salud de nuestro paciente y tengamos más claras las necesidades del dueño. Muchos son los ejemplos que podría tomar para graficar este objetivo diagnóstico. Y para ello se me ocurrió uno. El ejemplo podría ser la diabetes mellitus. Un alumno, un muy buen alumno, después de haber terminado un examen brillante sobre diabetes mellitus, nos podría dar a todos una excelente clase sobre ella. Sobre la etiología, sobre las diferentes teorías de la etiología, tanto en el perro, en el gato como en el ser humano, sobre la fisiopatología, sobre las complicaciones, sobre el uso de los distintos tipos de insulina, sobre la forma de medir la glucosa, sobre la dieta y sobre el ejercicio, etc. Pero mi pregunta es, ¿este alumno que terminó de dar este examen brillante será capaz de reconocer a un perro diabético? Pronto como veterinario deberá olvidar un poco toda la teoría y aprender a reconocer a su paciente diabético. Para hacerlo necesitará recurrir al diagnóstico. Y el diagnóstico del paciente diabético lo encontrará dentro del síndrome de polidipsia y poliuria. Reconocerá que su paciente tiene polidipsia y poliuria. Y luego, con un simple análisis de orina, reconocerá que tiene glucosuria. Así continuará. Una vez que compiló los diagnósticos, tiene tiempo de prever si la diabetes es simple o complicada, si podrá usar insulina NPH o utilizará insulina corriente, etc. Por eso, el principal objetivo del clínico es llegar al diagnóstico. Caminos hacia el diagnóstico clínico. Frente a todo paciente, el clínico tiene 4 caminos para llegar al diagnóstico. El primero, cuando el cuadro clínico le es conocido, sabe lo que es y puede llegar al diagnóstico directamente porque tiene experiencia y además recurriendo a algunas maniobras semiológicas básicas y a muy pocos diagnósticos diferenciales. Segundo, cuando el cuadro clínico le es dudosamente conocido, cree que sabe lo que es. En este caso, ya debe recurrir a una metodología. Es decir, tomó los signos clínicos, algunas maniobras semiológicas, los diagnósticos diferenciales y los tiene que incorporar dentro de un camino y ese camino estará señalado por los síndromes o las enfermedades. En el tercer caso, cuando la situación diagnóstica le es totalmente desconocida, no sabe lo que es, deberá incorporar todos los elementos semiológicos dentro de caminos críticos conocidos para enfermedades o síndromes. Pero en muchos casos deberá utilizar todos los elementos semiológicos
recogidos e incorporarlos dentro de nuevos caminos críticos que deberá generar. La cuarta situación para llegar a un diagnóstico es la interconsulta ética. No se puede continuar cambiando las medicaciones sin conocer el diagnóstico cuando es posible que en nuestro medio haya colegas que conocen el tema a los cuales se puede recurrir. Veamos algunos ejemplos de cada una de las situaciones diagnósticas. Primero, la primera alternativa es cuando el clínico sabe lo que es. Se me ocurrió que un buen ejemplo para todos los veterinarios argentinos sería la sarna sarcóptica típica. Cualquier veterinario con cierta experiencia es capaz de reconocer, tanto por el prurito espontáneo que se produce delante de él, como por el reflejo otopruriginoso y las lesiones cutáneas que presenta, que está frente a un caso de sarna sarcóptica típica. Pero le será necesario, quizás, incorporar, aún sabiendo lo que es, ese cuadro clínico dentro del síndrome pruriginoso, porque así asegurará su diagnóstico e evitará cometer errores. En el segundo caso, en que cree que sabe lo que es, voy a volver a utilizar el mismo ejemplo, el de la sarna sarcóptica, pero ya en este caso, no cuando el cuadro es típico. Cuando el cuadro es incipiente y es aquel tipo de prurito que el veterinario se dio cuenta que es sarna sarcóptica cuando los dueños del animal se contagiaron. Si el caso de esta sarna sarcóptica incipiente y no típica se incorpora los signos recogidos, las lesiones cutáneas, algunos métodos de diagnóstico complementario y a su vez la respuesta a la medicación, tanto sea específica o equivocada como a la corticoidea, se podrá llegar por el camino del síndrome pruriginoso al diagnóstico de sarna sarcóptica, porque en algún lado del camino del síndrome pruriginoso aparecerá la sarna sarcóptica, los métodos de diagnóstico y los diagnósticos diferenciales. En el tercer caso, cuando el problema es desconocido, deberá recoger todos los datos clínicos, todos los datos aportados por la semiología, todos los datos de los métodos complementarios de diagnósticos, orientados por el signo de mayor relevancia de ese caso clínico. Y los deberá incorporar dentro de caminos críticos para síndromes o enfermedades conocidas. Vamos a tomar aquí un ejemplo. En el caso de un perro con una parálisis, deberá recoger toda la signología e incorporar dentro del síndrome para enfermedades esqueléticas. No llega al diagnóstico. Deberá pensar otra vez que el signo más importante era parálisis y deberá recurrir a todos los caminos que señalen las enfermedades articulares. No llega al diagnóstico. Deberá recurrir al camino señalado por las afecciones neurológicas. Y es posible que tampoco llegue al diagnóstico. En ese caso, la parálisis no era de origen óseo, no era de origen articular, pero tampoco era de origen neurológico. Pero el cuadro clínico, parálisis, era el que dominaba el cuadro. Y la parálisis podrá tener un cuarto componente que tiene origen en los músculos. En ese caso, deberá recurrir
a la bibliografía de tipo enciclopédica, o mejor, a las terminales de computadoras, en donde reconocerá nuevos caminos que, sumado a los datos clínicos, a las maniobras semiológicas, a las visiones radiológicas, a las determinaciones bioquímicas, sumado todo esto, necesitará aportar alguna otra enzima, como en este caso podría ser CPK-LDH, que conjuntamente con la biopsia del músculo lo llevará quizás a un diagnóstico para él nunca visto, que es una miositis linfoplasmocitaria. Muy frecuente, pero que si no se encuentra el diagnóstico y los caminos que nos llevaron a este diagnóstico, siempre será desconocida. El camino crítico o algoritmo como metodología de la práctica diaria. Un mapa rutero marca el camino para llegar a una meta. Todo aquel que esté decidido a viajar con su auto consulta un mapa para determinar por qué camino se va a dirigir a tal o cual localidad. ¿Cuál le conviene más? ¿Cuál es el más rápido? ¿Cuál es el más lindo? ¿Cuál es el más fácil? Etcétera. Igual sucede con los caminos críticos, su uso y utilización permanente para llegar a una meta, y nuestra meta rutinaria es el diagnóstico. Si utilizamos caminos para llegar al diagnóstico, a su vez nos aportan un beneficio adicional, que cada vez que decidimos por un diagnóstico, tenemos que evaluar diagnósticos diferenciales que nos recordarán viejas etiologías olvidadas. Voy a tomar para ello un ejemplo. Una enfermedad frecuentemente diagnosticada es el moquillo, en su forma catarral y, a decir de algunos colegas, aún en animales perfectamente vacunados y viejos. Si se usaran caminos críticos, se implementaran simples diagnósticos diferenciales, seguramente algunos casos de estos moquillos serían toxoplasmosis o nocardosis, ya que moquillo en su forma catarral comparte el diagnóstico diferencial con estas dos últimas enfermedades. También me pregunto, si se contaran los glóbulos blancos de todos los cachorros con vómitos y diarreas, ¿cuántas de ellos no serían parvovirosis? Por eso debemos traer un cartel en esta conferencia que diga: el diagnóstico siempre es lo más importante. ¿Qué le doy versus qué tiene? Este es un paradigma diario. Siempre me llamó la atención que durante el transcurso de charlas o conferencias hubiera interrupciones. Que las interrupciones se debieran porque no se entendió bien el nombre del medicamento, su fórmula química, la dosis, etcétera, etcétera. Y que terminada la conferencia vuelva a insistirse sobre qué se da. Con interés sobre la fórmula química, aun cuando el medicamento de referencia no se encuentre en el país y el disertante tenga poca experiencia con él, y lo mencionó porque lo leyó. De esta forma, quedan minimizadas o relativizadas cuestiones tan importantes como cómo se ve al paciente, cómo se interpreta el cuadro, cómo se hace la maniobra, cómo se toma la muestra y cómo se remite. Es decir, se relativizan cuestiones tan importantes como el diagnóstico. ¿Será también este un error de formación? Es decir, subalternizar el problema de fondo, o sea, el diagnóstico, sobre las cuestiones más teóricas e irrelevantes.
El diagnóstico no es materia opinable. El diagnóstico es uno, que posiblemente acompañen al diagnóstico principal otras enfermedades, complicaciones, etc. Pero el diagnóstico es uno. En el caso del tratamiento, sí puede haber modificaciones. En el tratamiento puede haber mucho de arte. Se decidirá si el paciente le convendrá tal medicamento, qué posibilidades tiene de tomarlo, qué posibilidades de inyectarlo, etcétera, etcétera. El diagnóstico es uno, el tratamiento pueden ser varios. Medicación etiológica versus medicación sinológica. Después de un largo camino de exámenes tras exámenes, desde anatomía hasta la patología, pasando por los complicados mecanismos de la farmacología, es decir, después de tanto esfuerzo formativo y frente al paciente, no es injusto que la RP, o sea, la receta, se haga por los signos y no por lo que tiene el paciente. Es decir, se hace una medicación sintomática o sinológica más que etiológica. Y a veces esta medicación sinológica es, para peor de los casos, complejista. Es decir, se utilizan muchos medicamentos a la vez. Porque alguna vez la utilización de un solo medicamento, en el caso de intuir la etiología, permite hacer un diagnóstico etiológico a través del medicamento. Y para esto voy a usar un solo ejemplo. Tenemos un gato con una conjuntivitis, pensamos por los síntomas clínicos que es producida por clamidias y medicamos solamente tetraciclinas. En caso de curar, efectivamente, existen altas posibilidades de que nuestro paciente tenía una conjuntivitis por clamidia. ¿Qué es un signo? Es la forma en que responden los órganos frente a cualquier noxa. Tomemos algunos ejemplos del programa. Los ojos enfermos responden con conjuntivitis. Conjuntivitis, que frecuentemente diagnosticada como etiología, es simplemente un signo. Sabemos que todo ojo rojo responde con conjuntivitis. Y le dan un tratamiento a través de un colirio para la conjuntivitis. Si se hubieran seguido los caminos críticos del síndrome de ojo rojo, se estaría medicando por conjuntivitis a un glaucoma. El intestino enfermo responde con diarrea. ¿Es justo dar un antiespasmódico? Las vías urinarias bajas responden con disuria y hematuria. Entonces, ¿por qué un antibiótico? Las convulsiones, como respuesta a determinadas noxas del sistema nervioso central o aún de intoxicaciones, reciben siempre diazepóxidos. Así también la elevación de la marca térmica en un termómetro como único dato sirve para dar un antibiótico. Para no hablar de cuando el termómetro, la temperatura no alcanza a elevarse, inmediatamente surge el diagnóstico de intoxicado, del que nunca se dice de qué. Las anemias, ¿cuántos orígenes tienen? Entonces, ¿por qué un antianémico del vademécum? Así llegamos a la piel, en que la mayoría de sus patologías se manifiestan con prurito y o seborrea. ¿Y es profesionalmente relevante medicar un corticoide? ¿Es justo para nuestro paciente que reciba un corticoide? Cuando al menos nuestros pacientes merecerían el esfuerzo de aproximar el diagnóstico etiológico. Y que si aún así necesiten un corticoide, este corticoide se haya transformado en una medicación etiológica.
los métodos complementarios de diagnóstico y la subprestación. Hasta ahora hemos visto que estamos frente a un paciente, lo inspeccionamos, escuchamos a su dueño y recogemos su signología. Colocamos esa signología dentro de un síndrome y elegimos el camino crítico. Su nivel de complejidad y las pruebas que ellos exigen dependerán del medio en que se puedan realizar. Hay que ser realista. Y además, del interés del dueño en realizarlas. Contrariamente, constantemente se escucha de nuestros colegas que en determinados medios no es posible porque no hay quien quiera o quien pueda pagar métodos complementarios. Métodos complementarios, no estoy diciendo métodos complementarios sofisticados, simplemente estoy diciendo sencillos métodos complementarios. Pero se insiste, no hay quien quiera o quien pueda pagar esos métodos complementarios. Pero sí hay quien puede y quien debe pagar numerosos medicamentos de la medicación complejista, de la que nunca falta un suero, y cuyos costos seguramente son mucho más elevados que algunas sencillas pruebas que nos conduzcan a una medicación etiológica. ¿No será también que esta generalización de que no pueden pagar es una excusa? Ya que cuando es necesario indicar e interpretar métodos complementarios, aún elementales, la falta de práctica hace que no se sepa qué pedir, el orden en que se deben solicitar y su posterior interpretación. Finalmente, si se implementara más frecuentemente una metodología diagnóstica y si confirmaran los diagnósticos clínicos, las revistas especializadas de nuestro medio incrementarían en mayor cantidad las comunicaciones cortas. Desde nuestra facultad y desde nuestra cátedra, con la metodología de trabajo impuesta y a través de una experiencia docente alternativa, intentamos revertir algunas de las situaciones mencionadas. Así, para nuestros alumnos, hemos sustituido las clases teóricas en donde el profesor dictaba la materia por métodos de participación grupal, en donde ya el profesor no interroga más al alumno, sino que es el alumno ahora, que habiendo estudiado los mínimos temas que exigimos dentro de determinadas especialidades, interroga al profesor y participa de los simulacros que son nuestros trabajos prácticos. Vamos a realizar trabajos prácticos a campo, a través de tutores, veterinarios prácticos que se encuentran distribuidos la mayor parte en la provincia de Buenos Aires y algunos en la capital federal, que trabajarán junto con el alumno y que recibirán los dos el beneficio de un feedback. El alumno lleva los conocimientos teóricos. El tutor aporta los conocimientos prácticos. En conjunto van a elaborar algunas comunicaciones cortas que a su vez serán trasladadas a este medio. A su vez, nos permitirá a la facultad, a la cátedra, con la integración de todos estos docentes autorizados y tutores, a implementar algunos trabajos científicos a campo, a fin de obtener relevamientos y aporte de datos que hagan al mejoramiento de nuestra profesión. A su vez, estamos interesados, a través de videos, a través de algunos libros que ya tenemos implementados, en mejorar la educación continuada para el veterinario práctico, que en cualquier lugar del país podrá aprender, podrá ser evaluado por nuestra facultad y podrá recibir créditos educacionales certificados por el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires.
Por ahora nada más y muchas gracias.